Expo Flores y la Escuela de Floricultura te invitan a conocer todo acerca de nuestros seminarios web. Siempre preocupados por la excelencia en la capacitación y educación del sector floricultor. No olvides revisar nuestros webinars pasados y seguirnos en nuestros webinars futuros. Lo hacemos para innovar y trascender, siempre creando excelencia. Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Henry Mariño y Verónica Salazar, quienes abordarán el tema de claves para el retorno seguro y saludable al trabajo en el sector florícola. Henry es magíster en Seguridad, Salud y Ambiente de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de Huelva en España. También es magíster en alta gerencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, doctor PhD en gestión de talento humano de la Universidad MAU de Kiev en Ucrania, docente de maestrías de seguridad y salud en varias universidades del Ecuador, posee certificado NEVOSH de seguridad y salud a nivel global otorgado por el Consejo Nacional Británico de Seguridad y Salud Ocupacional. Es auditor líder de la norma 45.000, de la norma ISO 45.001, miembro del grupo Prevent Control de España en Ecuador en asesoría de prevención de riesgos laborales y es instructor homologado para cursos de auditoría en sistemas de gestión de seguridad y salud y organización saludable para las operaciones de la certificadora AENOR en Ecuador y colaboración para RATAM. Verónica Salazar es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un diplomado en Gerencia y Desarrollo Local en Salud de la Universidad Técnica Particular de Loja. Magíster en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Internacional SEC del Ecuador. También es docente universitaria en Medicina del Trabajo y Auditoría Médica en Universidades del Ecuador. Es consultora en salud ocupacional con 10 años de experiencia y asesora en salud ocupacional en el sector florícola con 12 años de experiencia. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que tienen disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Henry. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, gracias María José, pues muy amable por la presentación y también a Expo Flores, a la Escuela de Floricultura, a Flor Ecuador, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de la experiencia que estamos llevando en este momento de pandemia a nivel de país y también trayendo un poco del contexto a nivel general que estamos nosotros transitando. Hemos denominado y hemos actualizado un poco el nombre de este foro como Claves para la Continuidad Laboral Segura y Saludable en el Sector Florícola. Este webinar está específicamente desarrollado para el sector florícola, utilizando varias herramientas desde el punto de vista empresarial, también desde los aspectos de seguridad y, por supuesto, pues Verónica, pues que muy amablemente también nos acompaña y nos ayudará con la parte de salud en el trabajo. Tenemos una agenda que la vamos a manejar el día de hoy. En mi caso, bueno, vamos a hablar de aspectos de seguridad industrial a contemplar en el retorno al trabajo y la continuidad del negocio, específicamente en el sector florícola. Es cierto que la actividad florícola no ha parado, ha tenido algunos altibajos, pero se sigue manteniendo como tal. Y lo que intentamos es simplemente continuar el negocio de una manera progresivamente en la que podamos volver al 100% en algún momento y es lo que todos deseamos. Asimismo, Verónica Salazar hablará y explicará aspectos de salud ocupacional en esta nueva normalidad en la que estamos en el sector florícola. Así que gracias a todas las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo. Siempre digo que en un webinar de 45 minutos o 60 minutos, uno no tiene tanto tiempo para llevarse toda la información y tampoco es que me alcanzaría el tiempo para darla, como tal, o darlas entre los dos,
Pero lo que sí les puedo comentar y les puedo pedir, por favor, es que tengan algo en qué apuntar, algo que llevarse. Esta presentación también está siendo grabada y también pues cualquier información adicional que ustedes necesiten, tienen a Expo Flores, a la escuela, a Flor Ecuador, donde pueden encontrar mayor información y algunas novedades que me permitiré comentarles con la autorización, por supuesto, al poder dictar este tipo de webinars hacia ustedes. Así que gracias por estar acá en esta tarde, aquí en mi caso en la capital y de donde nos estén viendo en las diferentes actividades florícolas. Así que muchas gracias y bienvenidos. En mi caso particular, en estos 25 a 30 minutos voy a estar hablando de aspectos de seguridad, también de aspectos empresariales propiamente asociados al sector florícola. Entonces, esto tiene todo un matiz de seguridad, de higiene, de bienestar laboral y también a nivel empresarial, en donde yo estoy participando y colaborando en muchas empresas de aquí del Ecuador, principalmente ayudando a temas de continuidad del negocio, no solamente a seguridad industrial, sino también a continuidad del negocio. Así que acompáñenme y pues bueno, empecemos. Me voy directamente al grano por cuestiones de tiempo. Que hay un contexto legal en el que estamos trabajando en el tema del COVID y de la pandemia como tal, pues sí. Y yo voy a traer algunos temas a colación también. Tendré que romper algunos mitos o algunas cosas que lamentablemente no están, inclusive de personas o profesionales que lamentablemente no están asesorando bien, en este caso del tema del sector florícola. No puedo dar nombres ni nada, simplemente es lo que yo estoy viendo a nivel general. Yo voy a dar temas puntuales para el empresario, para el dueño, para el gerente de la finca, para las personas que trabajan como equipo directivo, jefes, subgerentes, etcétera, etcétera. Entonces, póngale cuidado. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible y lo más digerible posible, si cabe el término, ¿vale? El primero es, hay un acuerdo ministerial de número 93. Ustedes lo pueden buscar. Si necesitan esta información, pues simplemente nos la piden o estará disponible igual en la red de Expo Flores y la escuela como tal. El 3 de mayo del 2020, hace pocos días, 20, 22 días, salen las directrices para la reactivación económica a través del retorno progresivo al trabajo del sector productivo. Documento no tan largo y el artículo, el 3 en particular, es el que más le interesa en esta parte de nuestro mundo en el sector florícola, para llevarlo hacia allá. No voy a leer todo el documento, me voy a ir más o menos a la mitad del mismo, en donde dice, para lo cual el empleador deberá cumplir con lo establecido. Este es un acuerdo ministerial. Si ustedes revisan en la pirámide de Kelsen, en la pirámide jurídica que se manejan las leyes, los acuerdos ministeriales están en la base, en donde está la base son los acuerdos de algún ministerio. Este en particular viene del trabajo, que hoy en día ha sido uno de los más vistos o solicitados o verificados en materia laboral propiamente. Y este acuerdo, lo que le pide al empleador, y de hecho le pone una palabra que es crítica, es deberá cumplir con lo establecido en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales. Está el código, inclusive el MTT 6003 del 2020, aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE, el 28 de abril del 2020. Esto sale el 3 de mayo, la guía salió el 28 de abril del 2020. Ya les hablaré de la guía. Le corresponde, y lo que está subrayado en amarillo un poco más abajo, le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos laborales propios de sus actividades y prever la movilidad de los trabajadores. Me detengo ahí para explicar esta parte. Posiblemente en Expo Flores, Flor Ecuador, tengamos registradas, estimo yo, de lo que me dijeron el censo de la semana pasada, una media que oscila entre 140 a 160 fincas. Por ahí va. No tengo el número exacto, seguramente alguien de Expo Flores tiene el número exacto, pero oscila por ahí, entre 130, 150, 140, 160 fincas. Las necesidades, problemas, dificultades, productos, gestión de procesos que tiene la finca 1 no son idénticos al de la finca 136. No son idénticos del de la 129, no son idénticos a las de 40, porque posiblemente en la 1 hay 250 personas y en la otra hay 800 y en la otra es una finca pequeña de 60 personas, ¿vale? Entonces, los riesgos como tal posiblemente a nivel general son los mismos, a nivel general, pero a nivel específico, a nivel propio, como dice acá, con los riesgos laborales
propios de sus actividades son los que cada finca tiene, son los que cada actividad tiene, inclusive por ubicación geográfica, todo cambia, el mapa, el tipo de flor, el mapa de procesos, lo que haga cada una de ellas va a cambiar significativamente sus factores de riesgo. Y inclusive en la movilidad no es lo mismo tal vez una finca que está muy cerca de una carretera a otra que posiblemente está en caminos vecinales y donde uno tiene que llegar posiblemente de un carretero hacia la finca caminando. Y las actividades son distintas. Entonces, la primera cosa que debería estar en sus apuntes en esta corta charla con ustedes es cuáles son mis riesgos y si yo tengo mi matriz de evaluación de riesgos actualizada. Actualizada, no a diciembre del 2020, sino ya ahora, como no hemos cerrado, pero ya van a seguir viniendo, y eso es lo que yo espero de todo corazón, que sigan viniendo trabajadores, que podamos reactivar las fincas del sector como tal de la mejor manera, pues la matriz de evaluación de riesgos es una de las cosas que ya se tiene que actualizar. ¿Eso va a implicar un poco de presupuesto? Sí, nadie regala una matriz de evaluación de riesgos. No, eso hay que hacer y hay que hacer mediciones y evaluaciones, porque posiblemente en esta nueva normalidad lo que ha ocurrido es que hemos cambiado. Hay cambios en los procesos, se actualizó el plan de emergencia, etcétera, etcétera. De eso voy a comentar más adelante. Entonces, primera idea, hay que actualizar mi matriz de evaluación de riesgos e inclusive hay que incluir el riesgo biológico en ella que tal vez no estaba con una pandemia en el pasado. Ahora, hablando un poquito de la guía. La guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales, la que les comenté en la diapositiva pasada, es verdad que salió el 28 de abril del 2020, o sea, ya hace más allá de casi un mes atrás, pero en los últimos días y semanas ha ido teniendo cambios. Así sea una coma, así sea un párrafo, ha venido teniendo cambios. Cuando salió aquella vez era la versión 1.0. La última es la 6.1. Entonces, la primera cosa es que tengo que ir a ver en mis documentos, en mis files, en mis archivos de mi computadora si tengo la 6.1, porque tal vez tenía usted la 1.0. Entonces, primera idea, por favor, si la necesita, escriba, por favor, Expoflores. Por favor, hágalo. Pero la última es del 12 de mayo, o sea, recién hace 14, 15 días, que es la número 6.1. Entre versión y versión no ha cambiado tanto y, de hecho, este párrafo que yo le estoy señalando acá, no ha cambiado. Perdonen que está un poco tapado el cuadrado que está ahí, pero yo me permito leerlo, ofrezco disculpas, por favor, pero lo que va es desde donde termina el MDT 2020-080. Esto es lo más importante. Para lo cual, el empleador deberá identificar las características de los puestos de trabajo y realizar una evaluación del nivel del riesgo al que están sometidos los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. Vuelvo a repetir esto. Para lo cual el empleador deberá identificar las características de los puestos de trabajo. Algo debe haber cambiado. El mejor ejemplo es el distanciamiento social. Si antes estábamos muy juntos en las zonas en donde se trabajen, ahora posiblemente las cosas han cambiado. Entonces, posiblemente lo que tenemos que hacer, disculpen, por favor. Tan solo un minuto, lo siento. Vale. Entonces, lo que les comentaba, gracias y disculpen. Lo que les comentaba, posiblemente hayan cosas que han cambiado en el mapa de procesos de la finca como tal. Y eso va a afectar de una u otra manera a las actividades que se tenían mapeadas en la evaluación de riesgo pasada. Entonces, si en el acuerdo ministerial me piden que ya identifique los factores de riesgo, aquí me piden que evalúe el nivel de riesgo de la organización, esa es una de las cosas importantes que hay que hacer. Segundo, le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos laborales propios de sus actividades, que eso ya lo vimos, y prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permitan a sus trabajadores cumplir con sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad, por supuesto, la prevención de la propagación del COVID-19. Eso ya lo comentamos y hay que establecer protocolos, guías, procedimientos dentro de cada una de las organizaciones acorde a los riesgos que cada uno de ustedes tiene. La unidad de seguridad y salud, ojo, y esto es importante que lo tengan en cuenta, por favor, la unidad de seguridad y salud dentro del trabajo, mi primera preocupación, ¿tenemos unidad de seguridad y salud en la empresa?
¿Tenemos algún técnico de seguridad que sea responsable de la empresa? ¿Está en nómina o está por contrato de servicios profesionales? Así sea el técnico y el médico, ¿quiénes son? Otra idea que hay que apuntar ahí, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Está registrado en el SUT, en el Sistema Único del Trabajo? ¿Hay un contrato firmado con él? ¿Está en nómina? ¿Tiene, bueno, el contrato indefinido, etcétera, etcétera? ¿Quién es? Por favor, apúntelo. O quien hiciere sus veces, realizará, y esto es lo importante, realizar las guías sanitarias y capacitaciones necesarias que permitan a los trabajadores conocer y aplicar los protocolos oficiales que resguarden su salud. Más adelante hablará Verónica de su salud, pero lo importante es que, independientemente de las guías, y esta es una diapositiva que yo quiero ponerles aquí a continuación, independientemente de las guías que existan, porque hay más, ¿sí? Y de hecho en Sudamérica estamos bordeando casi las 150 guías, hace 2 semanas eran 76, ahora ya hay más, salieron más en Chile, hay más guías del retorno progresivo al trabajo y en el Ecuador, desde aquella vez del 28 de abril cuando salió la 1.0, el Ministerio del Trabajo hace pocos días, del 22 de mayo, sacó una guía de actuación para la prevención y control del COVID durante la jornada presencial del trabajo. Documento interesante, pero son guías. El 22 de abril, inclusive antes que salga la guía oficial de la cual comenta y pide el ministerio que se la trabaje, que se la revise, que es lo que yo estoy dictando un poco la capacitación de hoy día, el 22 de abril salió una guía orientativa de retorno al trabajo frente al COVID-19. Yo he estado viendo con un poco de preocupación que a esta guía del 22 de abril le han puesto como la guía de retorno al trabajo cuando no necesariamente es la guía, sino que es la otra guía del Ministerio del Trabajo, Producción, IES y todo lo demás. Entonces, hay que tener cuidado. No es que les quito el mérito, pero al final son guías. El que tiene que hacer sus protocolos de seguridad, de salud, de bioseguridad, de transporte de sus empleados, de limpieza y desinfección, es cada dueño de cada finca, cada equipo directivo de cada finca, cada equipo operativo de cada finca, la gente que toma decisiones. Y por eso ha sido el motivo de esta conversación con ustedes. ¿Ok? Entonces, importante para que lo tengan en cuenta. Esta información, si la necesitan, pues ubíquela o nos escriben y con todo gusto se las pasamos. Pero insisto, son guías. Nadie más conoce sus problemas, sus necesidades, sus dificultades, su presupuesto que la gente de la misma finca que trabaja todos los días ahí y que está preocupada por volver a activarse al 100% post pandemia. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que quiero comentarles desde el punto de vista técnico, en cambio. Y esto es para usted, señor empresario que me está viendo, si tienen su equipo de trabajo, a un equipo directivo, subgerentes, jefes de cultivo, post cosecha, etcétera, etcétera, despacho, bodegas, es importante hacerlo pronto. Si han estado trabajando, todo bien, pero tomarse un café, detenerse un momento y hacer un análisis de qué vamos a hacer de ahora en adelante. Yo tengo algunas recomendaciones que espero la tomen y pues se las lleven y lo hagan pronto, pronto, porque estamos hablando no solo de continuidad del negocio, sino en muchos casos hasta de supervivencia del negocio, ¿sí? Yo no voy a entrar en ningún tema de cuántas empresas están despidiendo personal ni nada por el estilo, porque esta es una charla enfocada a continuidad al negocio de seguridad y salud. Pero voy a darles la fórmula de que al final, si esto no se está cumpliendo, no lo estamos tomando en cuenta, pues el negocio corre riesgos. Corre riesgos inclusive de cerrar sus puertas. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Bueno, escenarios dentro del estudio de un plan de continuidad al negocio. Primero, todo lo que ustedes ven en su computadora, en su celular, en donde ustedes me estén viendo, hay dos columnas y un cuadrado central que dice gestión de riesgos. Yo voy a ir columna por columna y por favor, tome las notas que pueda. Yo no me queda tanto tiempo, así que tome las notas que pueda, por favor. ¿Y qué es lo importante para un plan de continuidad al negocio, en este caso de una finca florícola, por favor, del sector florícola? Primero, la recuperación de sistemas de informáticos. No solamente la recuperación, sino el uso de nueva tecnología. Posiblemente hasta diciembre, hasta enero, hasta febrero, usted no tenía teletrabajo y no tenía que comprar licencias de Zoom, Skype empresarial, Blackboard, Teams, etcétera, etcétera, para comunicarse. Hoy en día debe haber tal vez algún porcentaje de personas que están en el teletrabajo, porque tal vez es personal vulnerable o personal sensible, y necesitamos adaptar esa tecnología también para tener reuniones y seguir produciendo lo que ustedes en este caso hacen todos los días en las fincas como tal.
Entonces hay que analizar qué tanto yo necesito la tecnología, inclusive qué tecnología estoy utilizando dentro de las fincas y que normalmente tiene que analizarse porque algo puede fallar, tengo que comprar licencias, etcétera, etcétera. Revisarlos con el área de informática del negocio. Segundo punto que me parece importantísimo y está pasando ahora. Toda finca, según en donde se ubique, en el gobierno autónomo descentralizado, en donde esté, en el cantón en donde esté, tiene bomberos. Tiene bomberos y los bomberos exigen que existan planes de emergencia. Normalmente cuando uno ejecuta un plan de emergencia, lo que uno determina como posibles emergencias en el sector florícola es posibles incendios, clima severo, tal vez lluvias, donde puede tal vez los invernaderos caerse, emergencias de ese tipo, sismos, caída de ceniza. O sea, primero yo miraría a ver cómo está mi plan de emergencia ahora. Pero casi puedo dar por sentado, no lo puedo asegurar, tampoco es que yo soy un erudito ni tengo la bola de cristal acá, pero sí puedo dar por sentado que en ningún plan de emergencia, insisto, es una opinión mía, en ningún plan de emergencia, o vayan y verifíquenlo, habían contemplado la palabra pandemia, ni todo lo que íbamos a hacer en una pandemia, ¿ya? Yo lo he visto personalmente en el último mes y ningún plan de emergencia decía pandemia, decíamos incendio, terremoto, caída de ceniza, en el sector bancario inclusive amenazas de bomba, pero no veíamos pandemias como tal. Pues bueno, póngale cuidado porque tendremos que, con la elaboración de los protocolos de seguridad post-COVID, COVID como tal, usted tendrá que actualizar su plan de emergencia también, porque ahora vamos a contemplar con Verónica que es una emergencia relacionada con el COVID, ¿ok? Toda finca tiene mantenimiento, instalaciones, electricidad, diferentes tipos de energía, equipos, instalaciones, tractores, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que poner en valor justamente un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de esos y hay que actualizarlo porque muchas de las cosas, la administración de las instalaciones también tiene que ver con limpieza y desinfección. Ya deberíamos estar pensando en un plan de limpieza y desinfección de todas las instalaciones de la finca, un plan de mantenimiento de los cuartos fríos, en donde posiblemente por el frío hay recirculación de aire y ese tipo de cosas tienen que contemplarse. Vaya tomando notas. Esto es largo, para explicarlo yo necesitaría unas 16 horas, pero estoy haciendo cápsulas nada más. Ni se diga en el tema de gestión de regulaciones ambientales. Una finca como tal tiene obligaciones ante el Ministerio del Ambiente. Hay un Código Orgánico Integral Ambiental que es muy fuerte, muy estricto. Bueno, ahora el escenario que tenemos es que usted, además de todas las cosas y residuos que genera, ahora también tiene mascarillas que posiblemente sean quirúrgicas y se las tenga que quitar diariamente o hacer un programa de manejo de ese tipo de residuos que posiblemente están contaminados. Espero que no, pero puede ser el caso. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ese particular, hay que actualizar el plan de manejo ambiental de la finca, por favor, revisen esa situación de mascarillas contaminadas, si es el caso de guantes de látex también, pantallas si fuera el caso, revíselo, por favor, revíselo. Es para continuar el negocio esto, ¿ok? Una de las cosas más críticas es la logística, la gestión de logística, porque la finca no se maneja sola, también tenemos buses de empleados, también tenemos proveedores de servicios, proveedores de materiales químicos, para el sector agrícola, en este caso para ustedes, agroquímicos, etcétera, etcétera. Pero no vayamos tan lejos, vamos un poquito más cerca. Logística a nivel de empleados. Si antes los trabajadores no tenían un bus, no tenían un bus de la compañía, simplemente venían, tomaban un vehículo y caminaban hacia la finca y entraban a la misma, posiblemente esa gente antes se levantaba, no sé, a las 5 de la mañana, porque tenía que subirse en un bus y en ese bus iban prácticamente como sardinas hasta llegar a su localidad. Porque puede pasar, es la realidad de nuestro país, ¿sí? Pues esa logística va a tener que cambiar, porque esa gente tal vez tenga que llegar mucho más antes a la parada para esperar el turno e irse a la finca y poder trabajar, y al mismo tiempo llegar más tarde a su casa. La gestión de proveedores también, los proveedores que antes venían y te dejaban los químicos en la finca, ahora tal vez tendrán que venir con protecciones, control al ingreso, control a la salida, etcétera, etcétera. Es momento de sentarse y revisar todos esos pros y contras que tiene la logística en el sector florícola o en una finca como tal. Lo pongo ahí en el tapete. Hay algunas herramientas que las estoy poniendo aquí inclusive. Seguridad física. Si es que hay una empresa de seguridad física, pues estoy en la segunda columna. Si es que hay una empresa de seguridad física que administra la seguridad, pues en buena hora, pero igual le tocó.
tienen que establecer procedimientos, protocolos, cómo reciben un bus, cómo reciben un vehículo, cómo reciben a los visitantes, tomas de temperatura. Antes no veíamos guardias con pistolas de temperatura, ahora tendrán que establecer protocolos. Es, en muchos casos, a veces es la gente más expuesta como tal. Así que a revisar los procedimientos de seguridad física porque hay que continuar con el negocio. Si no se me enferma la gente y si se me enferma un guardia y es fuente de contagio, tenemos un problema. Y si es una persona que está en la misma nómina y es la que abre la lámpor o las vallas, las puertas de la finca, pues también a esa persona hay que asegurar que tiene formación y capacitación en temas de manejo de seguridad física también. Póngale ahí en las cosas por hacer. El tema de comunicaciones y relaciones públicas es un poquito más cómo estamos manejándonos con los organismos de control, Ministerio de Salud Pública, gobiernos cantonales, páginas del Ministerio del Trabajo, cómo está nuestra página de Internet, qué estamos informando sobre el tema del COVID, a la gente que se mete en nuestro Twitter, en el Instagram de la compañía, redes sociales en general. ¿Cómo estamos manejando esa información? ¿Y cómo somos más visibles inclusive? Bueno, en el tema de seguridad y salud, que es mi mundo y el mundo de Verónica, que nosotros compartimos muchos webinars, estamos hablando por el Ecuador en medio de toda esta virtualidad, pues seguridad no solamente es ponerle mascarillas a la persona y simplemente el distanciamiento social. Hay que actualizar toda la matriz de evaluación de riesgos porque la empresa cambió. Hay una cortina de humo que la voy a comentar ya en unos minutos nada más, que solamente creemos que es ponerse mascarillas. Y no es así. Ni se diga en el tema de salud. Verónica va a hablar unos 30 minutos del tema de protocolos de salud como tal. Así que hay que actualizar la matriz, actualizar procedimientos. El mapa de procesos posiblemente cambió y ahí tienen que intervenir gente de seguridad. O que esté en nómina o proveedores de servicios serios y responsables. Verifique inclusive currículos de la gente que le viene a ofertar cosas en temas de seguridad y salud. Verifique experiencia. Es verdad que también tenemos que analizar el costo, pero verifique también quién va a entrar en su empresa a hacer asesorías en seguridad y salud. O quién está al frente también, por supuesto, que debe ser tal vez amigos míos o profesionales, pues muy, muy buenas personas y muy buenos profesionales. Así que es momento también de revisarlo. Bueno, ni se diga de la calidad, nuestras rosas, las más hermosas del mundo, nuestras flores, las más hermosas del mundo, tienen que seguir siéndolas. Pero eso involucra que cuando yo le digo, bueno, tenemos que mantener la calidad, no solamente es la calidad del producto, sino la calidad de todo esto que yo les acabo de decir. ¿Sí? Así que hay que sentarse a verlo. Así seamos pequeños o una mega finca como tal. Y lo último que dice aquí es recursos humanos. Esto, el COVID ha demostrado que hoy en día tenemos que volver al valor científico. Esto no se va a resolver con charlas de motivación ni con lúdica. Por favor. Aquí la gente de recursos humanos, profesionales de la psicología organizacional, trabajo social, van a tener que hacerle frente a una pandemia y ya le están haciendo frente en el sector florícola por temas inclusive despidos, reducción de horas, manejo del estrés en el teletrabajo, violencia de género que ya está pasando en el teletrabajo y eso le toca a recursos humanos. Si ustedes se fijan todo lo que yo dije hace 8 o 10 minutos que voy hablando, en todos estos rectángulos lo que hay es seres humanos que están haciendo algo. Y recursos humanos tiene que poner en valor esto. Entonces, insisto, esto no se va a resolver con motivación, esto no se va a resolver con cursos de lúdica ni trabajo en equipo. Esto se resuelve con valor científico desde el punto de vista de la psicología organizacional y el trabajo social. Porque lo que estoy buscando es permanecer y seguir vendiendo millones de flores, toneladas, millones, millones. Y eso es lo que yo también espero y les deseo de todo corazón. Pero hay que sentarse un momentito a ver esto, por favor. Todo esto se resuelve en la gestión de riesgos y fallos. Y algo que yo sí estoy recomendando y lo estamos haciendo en otros foros, con Verónica estamos preparándonos también en otras comunidades fuera del Ecuador y hay recomendaciones que son importantes. Insisto, son recomendaciones. Lo que se debería hacer ahorita en este momento en las fincas, en algunas que la deseen hacer, es un análisis de what if, que son métodos para analizar qué pasa si. ¿Qué pasa si tenemos un contagiado? ¿Qué pasa si nos llega el producto químico? ¿Qué pasa si es que no tenemos las mascarillas adecuadas? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Ya? Es el método de what if. Búsquelo en el internet, por favor, información. Si necesitan más, nos escriben. Paso 2, en cambio, y esto es a nivel general. Un FMA de la finca, de toda la finca, de todos los procesos que tiene la finca. Porque eso es lo que va a afectar a la producción de ahora en adelante. Hay profesionales seguramente en Expoflores que pueden dar apoyo en esto, pero esto es asociado al COVID.
no asociado a la vida que llevábamos hace 5 meses, hace 6 meses, sino un FMA, desarrollar un análisis de fallos directamente sobre lo que nos está pasando ahorita con el COVID. Y el paso 3, y esto sí lo recomiendo para una grande, o sea, para una finca grande que tiene mucha gente, muchos procesos, un volumen de ventas fuerte también, un HACCP, que ya es un análisis de los riesgos operativos. Solo son recomendaciones. Revíselos, pregunte, escriba Expoflores, escriba Flor Ecuador a la escuela y también podremos ayudar en ese particular. ¿Qué normas le recomiendo yo? Me quedan unos 4 minutos nada más para que Verónica se vaya preparando. Normas a revisar para el empresario. En caso para usted, le recomiendo, por favor, entre a blogs de la ISO 22301, que es lo que me han pedido que les cuente un poquito el día de hoy, el tema de la continuidad del negocio y la resiliencia. Y no la resiliencia poética. Todas las áreas de la compañía tienen que tener aspectos de resiliencia. Todo lo que hemos visto en este cuadro tiene que tener aspectos de resiliencia. ¿Cómo me voy a levantar como comunicaciones? ¿Cómo me levanto como gestión de la calidad? Esto no se resuelve con mascarillas, esto se resuelve con protocolos. Y la ISO 31000, que es la gestión del riesgo. Y esto es interesante porque en esta norma, que es una directriz, habla de que tenemos que reducir la incertidumbre. Que usted se atreva a ponerse como una finca COVID-free o COVID-safe o libre de COVID, pues tal vez esté libre de COVID hoy, pero mañana alguien se puede contagiar. No sabemos cuánto dure esta pandemia, pero lo que vamos a hacer o lo que estamos intentando en estos webinars es que usted conozca cómo reducir el riesgo, no eliminarlo. O la incertidumbre. La incertidumbre está asociada al concepto de riesgos operacionales. Entonces, cosas por hacer. Bueno, les comparto ahí un poquito. Déjenme que pase. Perfecto. Cosas por hacer rápidamente. Esto sí lo hago en modo lectura y disculpen, aquí ya no merece tanta explicación. Si alguien está por ahí y quiere hacer un screenshot a su computador, pues hágalo, por favor, tome una foto, compártalo a sus amigos. Situación actual por hacer o actualizar, porque como el gremio no ha parado, yo le dijera esto a un centro comercial, pararon, pero como el gremio no ha parado en su totalidad, pues situaciones, cosas por hacer o actualizar. Primero, desarrollar manuales, guías o procedimientos de distanciamiento social, señalización de COVID, bioseguridad en actividades de limpieza, uso de PP, protocolos desde el domicilio a la empresa y viceversa, recomendaciones para el teletrabajo, previa encuesta de cómo está la situación de cada colaborador. Ya tenemos normativa para la violencia de género en teletrabajo. Acaba de salir y acaba de entrar en registro oficial recién hace 6 días. Así que recursos humanos, por favor, atentos con ese particular. Hay gente que está teletrabajando y ya está viendo violencia de género. Están llegando llamadas al 911. Y eso va a ser inspeccionable por organismos de control. Cuidarse, por favor, cuidarse. Actualizar la matriz de cumplimiento legal en seguridad, salud y ambiente de las actividades de la empresa. Íbamos a dar un curso aquí en Expoflores a inicios de marzo, justamente sobre legislación en seguridad y salud, pero lamentablemente vino el COVID, así que si lo necesitan, pues escriban a la escuela, por favor. En los próximos 15 a 30 días, difundir y capacitar al personal de la empresa en todos los procedimientos establecidos. Hay que apurar el paso y armar todos los protocolos en la finca. Monitorear el uso adecuado del EPP, que va a ser un poco complejo también en invernaderos, que nos han dicho. Bueno, Verónica comentará algo más. Y entre los próximos 60 a 90 días, inclusive menos, quién sabe, actualizar el plan de emergencia de la finca. Monitorear al personal del teletrabajo, que tal vez habrá gente que todavía se quede en teletrabajo. Actualizar procedimientos de seguridad de la compañía, porque si el mapa, solamente con el hecho de tener distanciamiento social, el mapa de procesos puede haber cambiado. Se tienen que actualizar procedimientos de seguridad. Hay que reactivar a los comités de seguridad. Yo no sé cómo están esos comités de seguridad en los últimos 3 meses. Se han reunido, de qué han hablado, han subido actas, subieron la información a fines de año al Ministerio del Trabajo. ¿Cómo está el comité de seguridad? En las mismas guías dice que el comité también tiene que participar, así que póngale cuidado. ¿Cómo está ese comité de seguridad? Actualizar el plan de capacitación con recursos humanos de los factores de riesgo, porque ahora, ojo, ya entró el riesgo biológico a ser uno más. Actualizar la matriz de evaluación de factores de riesgo con análisis técnico no observacional. Revisen las evaluaciones que han hecho las empresas consultoras que les han asesorado. Revísenlas, por favor. ¿Cuál fue la metodología? Si están firmadas, quién hizo el trabajo, si no se bajaron de alguna plataforma electrónica o craquearon o copiaron la evaluación de riesgos, revíselo, por favor. Tómese un tiempito, tómese un café con los de seguridad también, por favor. Y ojo, aquí hemos puesto algo en rojo también que dice establecer esquema de certificación. Me han autorizado a comentarles que
Ya Expo Flores tiene una lista de chequeo que tengo el gusto de comentarles que lo hemos hecho entre Verónica y yo con el análisis técnico minucioso de las actividades que hay en el sector florícola. Esa lista de chequeo para todo esquema de continuidad del negocio y de mejoras de las condiciones laborales en el sector florícola ya está depurada, ya está revisada. Ustedes la pueden pedir directamente pues, a la escuela, a Expo Flores como tal. En todo esto que yo les acabo de decir, otra vez el qué pasa si. ¿Qué pasa si alguien se contagia? ¿Qué pasa si hay un accidente de trabajo? ¿Y cómo está la gestión del cambio a nivel florícola, en el sector florícola? Todo esto va a tener que ver con factores humanos asociados a la seguridad y salud. Todos somos seres humanos, unos ganan más dinero, otros no, otros son los que toman decisiones, otros no, pero al final todo va a afectar a seres humanos como tal. Así que llévese en esto y póngale cuidado. Esta lista de chequeo que termina, que dice entre los próximos 60, 90 días, que puede ser menos inclusive, esto de establecer el esquema de certificación, resume todo lo que hay en el sector florícola. Y esta lista, con esta estoy terminando, con la que viene, perdonen, resume pues preguntas que ya se han desarrollado e inclusive ya un protocolo, una guía de retorno progresivo al trabajo y de continuidad, una guía de continuidad del negocio en el sector florícola. Eso ya lo tiene Expo Flores, ya lo ha desarrollado, hasta donde yo tengo el gusto de conocerlo, ya se lo ha presentado al COE como tal. Y bueno, hemos ayudado, hemos participado y por eso les hemos querido contar esto. De mi parte en seguridad, Verónica viene en un minuto. Y bueno, lo que contempla estos protocolos de bioseguridad y retorno a trabajo hablan todo lo que hay en una finca. Gestión de residuos, gestión de la salud ocupacional, recursos humanos, transporte de los empleados, ingreso y salida de los empleados, área de poscosecha, área de cultivo, desinfección de locales, evaluación de riesgos, bodega, comedor de la empresa, servicios higiénicos, señalización, equipo de protección personal, capacitación e información, comité de seguridad, medidas de distanciamiento social, mantenimiento de instalaciones, disculpen la falta de ortografía y que se me faltó una S, despachos y teletrabajo. Ya está organizado una guía que pueda ayudarle al sector florícola a desarrollar sus procedimientos. No puede tomar la misma guía y solamente cambiar el nombre y ponerle su nombre de la empresa donde usted trabaja porque no es su realidad. Esto es a nivel general. Cada empresa tendrá que hacerlo en su giro del negocio. Y eso es, disculpen el rollo, pero tenía que comentarles un poquito de lo que se ha hecho en estas semanas fuertes en las que hemos estado trabajando de la mano con Expo Flores y agradecerles. Yo quería despedirme nada más con un mensaje. Están mis contactos. Si alguien quiere conectarse, saludar, alguna información, pues están mis datos ahí. Y Verónica, pues prepárate. Yo solo quiero dejar un mensaje para ustedes en la que dice que debe haber una razón muy fuerte por la que seguridad rima con humanidad. Bueno, yo soy Henry Mariño. Les agradezco por su tiempo. Estaré conectado aquí para que al final, como bien dijo María José, hay preguntas como tal. Así que nada, muchísimas gracias y espero que hayan tomado nota. Lo demás es, con todo gusto les podemos ayudar. Cuídense. Sigo aquí. Muchas gracias, Henry. Bueno, Verónica, ¿podría porfa pasarnos su presentación y prender su cámara para que le podamos ver, por favor? Allá, muchas gracias. Gracias, María José. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que al final se van a responder las preguntas que se han estado haciendo durante la presentación de Henry. Bienvenidos todos. Para mí es un gusto estar aquí. El tema que vamos a ver ahorita es aspectos de salud ocupacional en la nueva normalidad en el sector florícola. Muy bien, recordando cuáles son los síntomas, todos los hemos conocido. Sin embargo, la gente está un poco errada en la definición de sintomatología referente al COVID, ya que la mayoría de las personas que están contagiadas no presentan síntomas. Por ahí unos dos días de un poco de temperatura, tal vez un poco de moqueo, dolores musculares que a veces se los achaca haber hecho deporte o haber tenido un día ajetreado, el malestar, un dolor de cabeza. Y es por eso que esta enfermedad se propaga de una manera tan abismal, debido a que la mayoría de las personas no tienen una sintomatología clara y por lo tanto no prevén
y no utilizan herramientas de protección frente a los demás, y esto se sigue regando por todo el mundo, ¿no? Entre los principales síntomas, que son los más comunes y los más leves, un poco de goteo nasal, tos, dolor de garganta. Los más severos serían una fiebre que es un poco más alta de 38 grados centígrados, neumonía e incluso la insuficiencia respiratoria aguda. Todos sabemos que puede llegar a la muerte. Cuando hablamos de salud ocupacional, tenemos que identificar muy bien cuáles son los tipos de exposición de nuestra gente. Según el tipo de exposición, se desarrollarán todas las actividades de prevención. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que hablamos de exposición de riesgo cuando una persona, un trabajador, tiene contacto directo, estrecho, con alguien que ha sido confirmado de coronavirus, que ya tenga una prueba de PCR positiva y que además pueda tener sintomatología de coronavirus. Una exposición de bajo riesgo es aquella que se produce cuando una persona tiene contacto con un caso probable, o sea, todavía no tenemos un resultado confirmado de laboratorio, o en el caso de que ya sea confirmado, no ha sido tan estrecho con este caso. Y una baja probabilidad de exposición son los trabajadores que la mayoría de nuestras empresas va a tener. Tienen un contacto que puede ser con clientes, por ejemplo, pero podemos mantener una distancia de 2 metros entre unos y otros y adicional utilizar los mecanismos de protección colectiva, como por ejemplo las mascarillas. Cuando hablamos de identificación de riesgos, también debemos identificar, pues, utilizando esta pirámide, que es una herramienta clave que sacó la OSHA, que es una de las guías internacionales que está sirviendo mucho dentro de esta clasificación, tenemos el de bajo riesgo, medio, alto y muy alto. Siendo muy alto las personas de los sistemas de salud que trabajan, por ejemplo, en terapia intensiva, con pacientes COVID positivos, a pocos centímetros de distancia, hacer un procedimiento médico requiere de esta cercanía y por lo tanto el riesgo se incrementa. Nuestros trabajadores, el personal que es de florícola, se van a encontrar en bajo, en un riesgo bajo, porque podemos todos mantener los 2 metros. Los bloques, los invernaderos suelen ser grandes, no trabajan muchas personas dentro de un mismo bloque, tienen ya determinado número de camas, entonces es un poquito más sencillo mantener la distancia. En donde se nos dificulta un poco es en las áreas administrativas y específicamente en ventas, donde según el qué tan grande sea una florícola, pues va a tener mayor cantidad de vendedores. En este sentido, tenemos que utilizar las herramientas de prevención y una de las principales es el teletrabajo. Muy bien, ya hemos identificado qué tan riesgoso es nuestro puesto de trabajo y ahora vamos a identificar qué personas son vulnerables o sensibles. Según la Constitución, ya nos enmarca quiénes son vulnerables, embarazadas, discapacitados, menores de edad, etcétera, pero también tenemos un grupo de personas que son sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones propias de salud le pueden hacer un poco más peligroso el hecho de que se contagie de coronavirus que alguien que no posea esas circunstancias, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, enfermedades crónicas de tipo pulmonar o asmas de moderado a severo, afecciones cardíacas, por ejemplo, una hipertensión que no sea controlada, sistemas inmunitarios débiles, un lupus eritematoso sistémico, un VIH y otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo personas que están en la lucha contra el cáncer, en sus tratamientos con, especiales donde nos puede generar un tipo de inmunidad baja, pues también sería personal sensible. Aquellas personas que tienen un índice de masa corporal superior a 40 o igual a 40, quiere decir que ya son obesas, también tienen una alta probabilidad de complicaciones por coronavirus. Enfermedades renales crónicas, personas que estén con diálisis, aquellas que tengan un solo riñón, por ejemplo, por algún motivo. Igualmente, si es que tienen condiciones o patologías del hígado, de igual manera. Y según recomendación del COE nacional, pues está estableciendo una edad mínima segura, una edad máxima segura de trabajo que serían los 55 años de edad, para que pues evitemos complicaciones debido a que a partir de esta edad se puede tener un montón de comorbilidades, la gente ya presenta patologías y su cuadro se complica.
Igualmente hay que tomar en consideración algunas acciones que debemos realizar conforme nosotros vamos a ir reingresando nuestros trabajadores. Habrán algunos que debieron haber estado en aislamiento por algún motivo o aquellos que son sensibles o vulnerables. Cuando ya sea el momento de su reingreso, pues habrá que considerar esto, ¿no? En primer lugar, identificar el nivel de riesgo que se tiene esa persona en particular, en su puesto de trabajo en particular, qué características le pueden disponer o no a una complicación por coronavirus. Seleccionar, hacer un listado, qué tipo de personas nuestras pueden continuar en teletrabajo. Esa es una de las principales medidas que se está estableciendo. Yo quiero que recuerden que el pasar a un semáforo amarillo no quiere decir que ya no esté el virus o que ya no tengamos riesgo de contagio. La posibilidad de contagio es exactamente el mismo. Lo que quiere decir este cambio de semáforo es que el sistema de salud no va a estar tan colapsado y va a haber posibilidad de camas, de presencia de camas, que ciertas actividades con medidas exclusivas de seguridad y de prevención van a poder realizarse, pero nunca va a volver a ser lo mismo mientras no exista una vacuna. Entonces, sí es importante que aquellas personas que puedan mantenerse en teletrabajo lo hagan, por favor. Una buena adquisición de elementos de protección personal. Hemos visto en redes sociales y usted revisa un estado de WhatsApp y todo el mundo está vendiendo mascarillas, visores, etcétera, pero no necesariamente son de la calidad o tienen algún tipo de característica técnica que nos garantice prevención. Hay muchas falsificaciones y no necesariamente este tipo de productos nos van a ayudar dentro de la prevención. Hay algunos que son muy estéticos, divertidos, que incluso hay cosas que se están promocionando para niños, lo cual no es adecuado porque los niños pueden sufrir asfixia debido a al uso prolongado de una mascarilla. Así que en la parte de compras, junto con la unidad de seguridad y salud, tienen que hacer una muy buena selección y una adquisición que, aunque en dinero les represente un poco más que otro, pues les garantice su seguridad y su salud. Se deben elaborar todos los protocolos médicos específicos, no es un solo documento, son varios tipos de documentos y todo lo que el papel aguanta mucho, como yo le he dicho varias veces, sin embargo, todo lo que ustedes pongan en sus documentos tienen que ser actividades, procesos, procedimientos, etcétera, que vayan a ser implementados, porque cuando vayan a hacer una verificación en su empresa y no los haya implementado, pues puede meterse en un lío tremendo de características legales, porque lo que usted está diciendo tiene implicación legal, está respondiendo a una normativa a nivel nacional y a otras guías internacionales. Por lo tanto, no haga como dijo Henry, no agarre y coja cualquier guía de por ahí, le cambie el nombre y ya está, porque no está basado en su realidad y le van a revisar que todo lo que usted haya puesto ahí, pues lo cumpla. Socialización, capacitación, adiestramiento, recordando siempre que este tipo de actividades ya no pueden ser realizadas de manera presencial, deberá hacerse a través de este tipo de herramientas virtuales, debido incluso al cumplimiento legal, ¿no? O sea, primero por prevención de contagio y segundo porque la normativa está hasta 30 personas, por ejemplo, todavía las reuniones y no más de eso, y el distanciamiento de 2 metros entre cada una de las personas. Si usted estaba y tenía una sala de capacitación pequeñita donde todos estábamos juntos, unos parados, unos sentados, así, ya no va a poder hacer lo mismo. Entonces, es preferible que utilicemos este tipo de herramientas para reuniones y capacitaciones en general. Y debemos diseñar, hay una guía que mencionó Henry anteriormente, que es entre el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, la Cámara de Comercio y el IES, en donde dice un cuestionario, está un estilo, un formato de cuestionario, usted lo puede adaptar a sus necesidades, es muy bueno, yo les recomiendo. Y este cuestionario lo que hace es ayudarnos a identificar posibles casos, o sea, personas que pudieron haber tenido exposiciones de riesgo o contactos de riesgo. Si nosotros partimos desde este cuestionario que debería ser aplicado semanalmente máximo, yo les recomiendo aplicación los domingos, por ejemplo, para que se tabulen los resultados y se decida el día domingo si es que el lunes va a ingresar o no, si es que es seguro que esa persona ingrese. A partir de ese cuestionario, nosotros ya empezamos a hacer intervención en la parte de salud de nuestros trabajadores, una intervención directa y efectiva.
Cuando ya se ingresan al trabajo, o sea, ya dentro de las labores propiamente dichas, en primer lugar, la aplicación de las medidas, buen uso de mascarillas y de todo lo que se haya dicho, ¿sí? La revisión médica de reintegro es fundamental, que si es que ha habido casos especiales, por ejemplo, personas que fueron positivos, que ya han sido dados de alta antes de ingresar a sus puestos de trabajo, pasen por la revisión médica para que sea el médico ocupacional quien dé un certificado de aptitud médica laboral, de que está sano, de que es seguro que esa persona reingrese, de que no hay riesgo de contagio, ¿sí? Para ello vamos a seguir los lineamientos del Ministerio de Salud Pública en cuanto a cuáles son las condiciones o los pasos a seguir para que una persona sea dada de alta por coronavirus. Limpieza y desinfección. ¿Desde qué materiales? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Los rociadores que vamos a utilizar? Etcétera. Todo eso tiene que estar bien establecido dentro de protocolos, súper aplicado, y el médico de empresa deberá estar dando las vueltas por la finca constantemente, revisando que las normas establecidas de seguridad y de salud se vayan cumpliendo, porque es la única manera que podemos prevenir contagios. Manejo de desechos. Si bien el manejo de desechos tiene un componente más bien de la parte ambiental, el médico también va a hacer cierta cantidad de manejo de desechos, ya que para hacer la revisión médica nosotros tenemos que utilizar por cada trabajador evaluado tal vez una mascarilla, tal vez un par de guantes si es que hacemos algún procedimiento, etcétera. Entonces, tenemos que seguir la normativa en cuanto al manejo de desechos que está establecida a nivel nacional y usted la puede revisar. Si no la tiene, pues nos puede solicitar y le hacemos una entrega, ¿ya? Protección de clientes externos. Todo lo que diseñemos no solamente va a afectar a nuestros trabajadores, sino que toda aquella persona que pisa nuestras instalaciones o que tenga relación directa con el giro de nuestro negocio deberá cumplir y asumirlas como propias. No podemos dejar que todos nuestros trabajadores entren con mascarilla y de repente viene un proveedor o un cliente sin mascarilla y nosotros por ser cliente le dejamos que ingrese de esa manera. No, todos deberán cumplir con las normas establecidas. Prevención de riesgo psicosocial, lo que decía Henry, hay muchas mujeres y los estudios lo demuestran, que son madres de familia y se encuentran en teletrabajo, tienen un alto nivel de estrés debido a las escuelas virtuales de los niños, a las labores de la casa, el teletrabajo no está siendo llevado como debería ser, hay un abuso de horas de trabajo, hay gente que 11 de la noche sigue en teletrabajo y el teletrabajo es como hacerlo en el sitio mismo, en la empresa. Debe ser 8 horas, debe ser normado, con buenas instalaciones, etcétera. Es como haber trasladado mi puesto de trabajo a mi casa y no podemos abusar de esa herramienta. Entonces, aparte de que la gente no está teniendo contacto con sus seres queridos, no hay estabilidad económica, etcétera, todo eso tiene un componente psicosocial que desde la parte médica, como gestor, como asesor, pueden irle direccionando con psicólogos industriales, psiquiatras, según sea el caso, y se puede ir llevando y solventando la salud mental de nuestra gente. Hay cursos muy buenos, por ejemplo, sobre primeros auxilios en la parte mental, de salud mental. Entonces, sí sería bueno que en algún momento en sus empresas pues se desarrolle este tipo de actividades. Sí, recuerden que somos personas, no solo trabajadores, y nuestro ámbito general afecta directamente a nuestra productividad. Y queremos trabajadores productivos, pero felices también. Y al final vamos a hacer una identificación, manejo y notificación de casos. Para esto hay normas, protocolos del Ministerio de Salud, cómo se hace un diagnóstico, cuándo un caso va a ser confirmado, cuándo es sospechoso, cuándo es probable, cómo se va a hacer el aviso, porque recuerden que si es que tenemos un caso en nuestras empresas, no es simplemente para nosotros tener en nuestras estadísticas, sino que esto tiene que formar parte de la base de datos del ministerio y tiene que ingresar en la red del Ministerio de Salud Pública. Así que debemos tener bien establecidos los pasos, criterios, protocolos para poder realizar con lo que nos dice la ley. Las medidas de protección. Todo lo que nosotros diseñemos deberá ajustarse y aplicarse a nuestros trabajadores tomando en cuenta lo siguiente. Primero, la naturaleza de lo que yo realizo en mi trabajo. Eso quiere decir mi nivel de riesgo, el nivel de riesgo de mi puesto de trabajo. Segundo, la evaluación de cada trabajador. Esto es individual, no cogemos en saco a todos y todos los de contabilidad van a tener tal riesgo. Esto no es así. Aquí sí. El médico ocupacional y talento humano de la mano van a tener que ir viendo qué personas son las que están en mayor riesgo y a estas personas deben mantenerse hasta que no se solvente la situación, deben mantenerse en teletrabajo.
y las características del agente biológico. Recuerden que este es un virus gordito, pesado, no se queda suspendido en el aire más allá de unos segundos y posteriormente cae sobre las superficies. Por lo tanto, limpieza de superficies es uno de los mecanismos de prevención bastante importante y con mucho impacto. Aquí tenemos otras actividades de prevención, lo que les decía, teletrabajo. Todo personal vulnerable y sensible debe mantenerse en teletrabajo. En caso de que la naturaleza de sus actividades no le permitieran, pues tendrá que extremarse las medidas de prevención. ¿Sí? Hay modificaciones que podemos asociar cuando estos casos no pueden mantenerse en teletrabajo, como por ejemplo jornadas de 15 días vienes aquí, 15 días estás libre. Yo recomiendo siempre, y esto es lo que las empresas se debería hacer, y aún más en el campo florícola, que se establezcan dos grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, esta semana trabaja este grupo, estas dos semanas este grupo, las siguientes dos semanas este otro grupo, el grupo B. Si es que alguien del grupo A se contagia, pues entra en aislamiento todos los que hayan sido sus contactos, qué sé yo, los del bloque, los del invernadero, según la investigación, lo que lance. Y nosotros tenemos libre, sanos, totalmente entero, un grupo alternativo de gente para que nos supla las necesidades. Si hacemos que todos trabajen de forma simultánea, estamos aumentando la probabilidad de contagio. Y como en muchas empresas florícolas, suelen ser varios miembros de una familia los que y suelen vivir en parcelas grandes, no en sus casitas, pero es un terreno grande donde se comparten muchas cosas, suelen haber grandes contagios. ¿Y qué tal si usted se queda sin todo un grupo, sin todo un bloque de trabajo? Y sus otros trabajadores se siguen también contaminando. Así que yo les recomiendo esto. Al final ustedes toman la decisión, pero es una de las principales formas en las que estamos haciendo prevención, tomando en cuenta la flexibilidad de los horarios de trabajo. El lavado de manos deben garantizar que en todo lado donde haya un lavabo, una llave de agua, pues esté dispuesto también un jabón líquido. Hay estos dispensadores que son de pedal, que se puede hacer de PVC o que se puede comprar en acero galvanizado. Ya todo depende de cuál es la economía de cada una de las empresas, pero hay opciones que podemos utilizar para evitar el contacto directo, ¿sí? Y que la gente se lave muy bien. Esto es una cuestión ya de que el médico de empresa vigile, controle, esté pendiente, constantemente tiene que empezar a vigilar que la gente haga las cosas bien, un buen lavado correcto, no así encimita nada más. Y no solamente hablamos de esto en cuanto al aseo, sino también yo ya trabajo más de 10 años en el sector florícola y he visto de todo un poco. Y hay trabajadores que por no dirigirse, los que están, por ejemplo, en lugares más distantes a las instalaciones sanitarias, a veces por no hacerse el viaje, pues realizan sus deposiciones o sus necesidades, los realizan en zonas aledañas a los bloques o incluso a veces en la parte final de un invernadero. Y lo tapan, le echan tierra, como quien dice ya. Hoy por hoy se está identificando que una de las causas también es de contagio de coronavirus a través de restos de heces y a través de la nariz. O sea, heces respiratoria. Esa es una vía de contagio que es bastante fuerte. Y si nosotros tenemos personas que hacen este tipo de cosas dentro de nuestra empresa, pues toda la gente que trabaje ahí o que haya pasado por esa zona podría estar siendo infectada, contaminada, ¿ya? Así que una cuestión de tener que estarles haciendo constantemente campañas, charlas, videos y todo lo que necesitemos para reforzar condiciones saludables de higiene y salud, ¿ya? Higiene y salud. Yo sé que a veces a ustedes tal vez les parezca redundante, pero lastimosamente sí afecta mucho escolaridad, nivel cultural, estilos de vida. Entonces, debemos nosotros siempre prepararnos para el peor de los escenarios y no para el mejor. Y como ya se han visto este tipo de situaciones, pues no perdemos nada reforzando un poquito más, ¿sí? Vamos a hablar sobre distanciamiento social. Estos son unos ejemplos que yo les he realizado. Si estamos en la zona de cultivo, pues el avance de los trabajadores tiene que ser todos en una misma dirección. No puede ser desde los extremos hacia el centro porque se van a encontrar en el centro, sino todos parten desde un sitio y se dirigen hacia una misma dirección para evitar en todo momento el contacto de ellos, ¿no? Ustedes saben, obviamente, según el tamaño de sus empresas, cuántos trabajadores van a ir por cada uno de los invernaderos o de los bloques. Esto en cultivo.
En la post cosecha, las mesas tienen que estar a 2 metros en cualquier dirección y las personas que trabajan en las mesas tienen que ubicarse de manera aleatoria, así alternada, una a la izquierda, la siguiente a la derecha y así. Y las personas que entregan la flor para ser procesada o que retiran los restos vegetales tienen que ir por los sitios libres, disponibles, por donde no está el trabajador para entregar. La limpieza se tiene que hacer por la parte posterior y nosotros estamos un poquito más seguros de que nada malo pase por ahí, ¿ya? De igualmente en propagación, las bandejas tendrán que ir hacia el centro y las personas hacia los costados de las mesas, siempre procurando los 2 metros de separación. Si tenemos líneas de transporte de flor, por ejemplo, en las post cosechas, y podemos hacer que cada trabajador se ubique a 2 metros de distancia, pues estamos haciéndolo bien. No se olviden, aquí están con mascarillita todos. Si es que no hubiera la posibilidad de tener 2 metros entre uno y otro, deberá ponerse pantallas. Hay personas que ponen cartón, he visto que ponen unos tipo mamparas de cartón. Hay de acrílico. No les recomiendo mucho el vidrio por cuestiones de que se puede romper, ¿no? Pero el acrílico es bastante duradero, hay muy buenos proveedores en cuanto a lo que he visto. Pero si es que podemos hacerlo, es preferible procurar la distancia social, ¿ya? Y en las zonas administrativas de igual manera, puestos en los que se puede trabajar y otros en los que es preferible que nadie esté para promover igualmente los 2 metros de distancia. En cuanto a los vehículos, si es que este es un transporte público, un bus, la gente de igual manera se va a sentar de forma aleatoria en cada uno de los puestos. Así estamos promoviendo pues el distanciamiento social. En los vehículos particulares, máximo, según lo que digan los lineamientos del COE, pueden ir hasta 4 personas, eso sí cumpliendo con toda la normativa, que quiere decir deben estar cada uno con su salvoconducto, los 4 deben dirigirse a un mismo sitio, la persona que conduce no puede cambiar, ven tú, maneja, ¿no? Eso tiene que ser el que está dentro del salvoconducto, puesto como conductor, debe mantenerse como conductor, ¿ya? Y todos deberán estar con el uso de la mascarilla, no se puede consumir alimentos, ni beber líquidos, ni fumar. No se puede utilizar el aire acondicionado, es de preferencia abrir parcial o totalmente las ventanas para promover la circulación de aire, ¿sí? Igual con los vehículos de carga, si es que tenemos el conductor y el ayudante, pues estar sentados de esta manera cada uno a su ventana, ¿ya? Máximo pueden ir 2 personas en los vehículos de carga, porque si ponemos a alguien en el centro, ya no cumplimos con la normativa. Aquí estamos tratando de aumentar la mayor distancia posible entre unos y otros. Si tenemos lavabos comunes, por ejemplo, en los baños, igual habilitar, por ejemplo, habilito este, el que sigue no, y el que sigue vuelvo a habilitar, y así procuro que haya la distancia entre unos y otros. Y en los comedores, igual, si tenemos mesas así, por ejemplo, pues habilitaremos 3 puestos, 2 metros entre cada uno, entre los que están en la siguiente mesa. Se tiene que hacer grupos más pequeños. Si es que usted empezaba y solo tenía 2 grupos de almuerzo, pues ahora va a tener que hacer 4 y empezar tal vez media hora más temprano y terminar media hora más tarde. Son cosas que debemos adaptarnos y que es en función del cumplimiento y sobre todo más que cumplir, yo creo que lo que nos debe interesar es prevenir y cuidar la salud de nuestros trabajadores. El uso de la mascarilla. Muy bien, esto es algo muy importante porque si alguien está con coronavirus y no utiliza la mascarilla, la otra persona, a pesar de que usa mascarilla, tiene 70% de probabilidades de contagio porque las gotas salen del portador, las gotas de saliva cargadas de virus van a salir del portador. Si el portador, o sea, la persona que tiene coronavirus, usa mascarilla y la otra persona no, la probabilidad de contagio baja a un 5% porque las gotitas de saliva no están saliendo, se quedan aquí dentro de la mascarilla. Pero si ambos, tanto portador como la persona que está al lado, utilizan mascarilla, la probabilidad de contagio se disminuye a 1.5%, manteniendo que la distancia también, ¿no? O sea, estas flechitas no es solo para que usted asocie, sino que implica también la distancia entre unos y otros. Yo he visto gente que está con las mascarillas, pero solo les falta besarse, están cachete con cachete y eso no puede ser posible. Tienen que estar separados para conversar. Si es que hay reuniones en la empresa, igual ubicarnos, si es que no pueden ser de manera virtual, que no pueden ejecutarse por herramientas virtuales y tienen que ser presenciales, pues nos ubicamos con aforos
mucho más bajos, del máximo 50% del aforo que tenga la sala de reuniones, y ubicándonos de igual manera así aleatoriamente para que se promueva el distanciamiento. La mascarilla tiene que ser usada correctamente, no solamente se trata de seleccionar una buena. Hay personas que tienen unas mascarillas espectaculares que hasta yo quisiera tener, pero se ponen mal. Entonces no sirve. En primer lugar, que cubra bien nariz y boca, no pueden estar así. No puede estar, quedarse húmeda, si es que ya se mojó, hay que cambiar la mascarilla, evitar tocarla, sobre todo la parte central. Si voy a manipular, tiene que ser solamente a través del elástico que va a las orejitas, ¿sí? De esta forma segura, y cada vez que yo toque, por algún motivo me tenga que ajustar, ya no me aguantaba, tenía que zafarme un rato para respirar afuera, qué sé yo, puede haber un montón de causas, pues me coloco bien y enseguida lavado de manos con abundante agua y jabón. Y si es que no fuera posible hacer el lavado, aunque sea, nos lanzamos el alcohol al 70%, ¿sí? Vamos a hablar sobre limpieza y desinfección. Hay una gran cantidad de productos. Hay algunos que yo sé que les pueden pintar muy buenos y muy baratos, pero aquí estamos hablando igual de que se necesita tener un poco de garantía de que realmente lo que estamos comprando funciona. Amonio cuaternario, por ejemplo, es súper bueno para matar bacterias, para matar hongos, pero todavía no es 100% efectivo para matar virus. El alcohol al 70% sí es muy bueno. Y sobre todo la solución jabonosa. El jabón destruye el virus, así que podemos utilizar, por ejemplo, si usted utiliza las bandejitas para los zapatos, para el calzado, con echar agüita con jabón ahí que haga espuma va a ser una buena medida y no tiene que estarse gastando tanto en otro tipo de sustancias que incluso pueden poner en riesgo su salud, ¿sí? Creo que a nadie le va a hacer daño un poco de agua y jabón. Así que la limpieza tiene que ser efectiva, no puede realizarse en superficies sucias, retiramos cualquier resto de polvo, comida, lo que sea, se limpia primero y una vez que visualmente esté limpio, entra el proceso de desinfección a través de rociadores, ¿no? Entonces podemos echar, por ejemplo, el alcohol y con un paño de preferencia desechable, limpiamos y esparcimos. Esperan 5 minutos, que es el tiempo más o menos en el que se demora la acción del alcohol hasta que mate a todo lo que se encontraba ahí. Y de ahí sí puede ser ocupada la superficie. Esto debemos hacerlo varias veces en nuestras superficies de trabajo, que pueden ser escritorios, teclados, teléfonos, auriculares de los teléfonos, celulares que son totalmente cochinos realmente en los celulares, entonces hay que estarles desinfectando todo el tiempo. Y aquellas superficies que son de más contacto, como por ejemplo pomos de puertas, las agarraderas de los inodoros, donde nosotros mandamos el agua, las llaves de lavabos, pulsadores de luz, ¿sí? Los interruptores, todas esas superficies tienen que ser desinfectadas con mayor frecuencia debido a que la gente pues está tocando. Ahora, yo recomiendo, si es que usted, por ejemplo, fuera a utilizar un ascensor, coja un pedazo de papel desechable, ¿ya? Y con eso envuelva su dedito, presiona y luego bota ese papelito a la basura, que también es algo muy efectivo, ¿sí? Para los vehículos, que si es que sean del un vehículo, por ejemplo, institucional, donde varias personas lo pueden utilizar, o si es que es mi vehículo propio y yo llevo a varias personas por solidaridad, porque no va a haber todavía el transporte público y la empresa debe garantizar el transporte público a sus trabajadores, entonces podemos utilizar esta guía para limpiar aquellas zonas que se tocan con mayor frecuencia y que podrían sufrir de contaminación cruzada. Entonces se termina un recorrido y con un paño y alcohol, bien abiertas las puertas, procedemos a limpiar. Esperamos 5 minutitos con las puertas abiertas para que se vaya todo ese olor, que no se concentre la evaporación del alcohol. Cerramos las puertas y quedó listo para el siguiente viaje, ¿sí? Para el ingreso seguro, en primer lugar, toda persona que vaya a entrar a la empresa, toda, no solo los trabajadores, deben utilizar mascarilla. Segundo, utilizar algún tipo de bandejita, como les decía, que puede ser con agua jabonosa para la limpieza del calzado, permitir tomar la temperatura y apenas ingresan, lavarse las manos antes de tocar, incluso antes de cambiarse de ropa y ponerse su uniforme o ponerse las botas de trabajo, primero deben lavarse las manos. Para hacer las filas en los vestidores, en los baños, pues como en cualquier fila, a 2 metros de distancia unos con otros, se puede hacer el ingreso, muchas empresas lo hacen por turnos,
Entonces, unos ingresan a las 7, otros ingresan 7 y media, dependiendo del giro del negocio, ¿no? Que ustedes tienen que ver cómo pueden garantizar que no se acumule la gente dentro de los vestidores y de los baños. Porque de nada me sirve hacer todo lo demás si al inicio de la jornada y a la salida todos están mezclando y no van a respetar la distancia entre los chicos, ¿no? Y además se van a sacar las mascarillas tal vez y va a haber mayor posibilidad de contagio. Este es un pequeño flujograma que les he hecho acerca de cómo se realiza el diagnóstico del COVID. Hay dos tipos de test. Un test que es el PCR, que es un hisopado. Este es un hisopo. Se coge una muestra nasofaringe, ingresa por la fosa nasal hasta la parte posterior. Se obtiene una muestra y se hace el análisis del virus, ¿sí? Y la otra son los test rápidos, que puede ser a través de una muestra de sangre o también hay otras que son a través de muestras respiratorias, son mucho más rápidas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadrito comparativo. El PCR lo que hace es un análisis del ARN del virus, o sea, detecta la presencia del virus. La sensibilidad del PCR es del 96% y sobre todo cuando se trata del lavado bronquioalveolar que se hace a personas que están dentro de hospitales, por ejemplo, es casi que el 100% de efectividad, de sensibilidad. Se detecta desde el primer día de síntomas, no necesitamos mucho tiempo, es súper rápido la detección y puede durar activo hasta 28 días después de haber sufrido la infección, ¿sí? O después de haber presentado el primer síntoma. Se demora entre 1 y hasta 3 días el obtener el resultado, ya depende de cuál es la tecnología que dispone el laboratorio. Por ejemplo, en Solca Quito entregan en 24 horas. El costo aproximado es entre 80 hasta 200 dólares, dependiendo del sitio donde se vaya a realizar. Es un costo que sí dificulta la realización de las pruebas. La mayoría de la gente no dispone de los medios para poder realizarse, ¿sí? Y es la única prueba confirmatoria diagnóstica. Si esta prueba sale positivo, quiere decir que esa persona sí o sí tiene coronavirus. Vamos ahora con las pruebas rápidas. Se detecta a través de una gotita de sangre. Se puede hacer con sangre entera o con plasma. Y lo que lee son los anticuerpos. Los anticuerpos son las células que mi cuerpo forma para poder detener un patógeno en particular, o sea, un virus, una bacteria. Entonces, viene coronavirus, mi cuerpo produce células de defensa para poder atacarle y esas células de defensa son los anticuerpos, ¿sí? Entonces, los detecta. Sensibilidad entre 60 y 84% apenas. Tiene un periodo de ventana para ser detectado entre los 7 y los 10 días de los síntomas. Si estamos un poco antes o si estamos un poco después, pueda que la prueba nos salga falsa positiva o falsa negativa. El tiempo es una cosa útil porque es entre 10 a 15 minutos para obtener el resultado. Un costo menor oscila desde los $25 que yo he visto en algunos casos hasta los 60, ¿no? Dependiendo de qué tipo de prueba sea, de las rápidas. Y estas sí no son diagnósticas, simplemente sirven para hacer tamizaje. ¿Qué quiere decir? Es como para ir sorteando, a ver, tú sí, tú tal vez no. Vamos analizando cómo está nuestra población, nos sirve para estadísticas, un tipo censo, si quieren tomarlo así, pero no nos va a confirmar. Si una de estas pruebas sale positivas, pues de ley tenemos que enviar a hacer la PCR, que es la única confirmatoria, ¿sí? Hemos tenido casos de pruebas rápidas que tras salir positivas se han hecho la prueba confirmatoria y la prueba confirmatoria salió negativa. Así que es importante tener eso en conocimiento. Este es un estilo de prueba rápida. Mucha gente dice se parece a una prueba de embarazo, pero no tiene nada que ver porque la lectura es muy especial. No toda la gente puede hacerlo. No es que, si se pintó una, si se pintó dos, no, hay que hacer un análisis completo para entender si es que esta prueba es real o no, o si es que necesito mayor análisis de investigación, ¿ya? Esto sale de un protocolo que es del Ministerio de Salud Pública, donde nos va diciendo qué tiras se pintan. La M investiga la IgM, que indica una infección activa, o sea, actual, estoy enfermo. IgG identifica enfermedades anteriores, estuve enfermo. Y la C es de control. Si una de estas pruebas no pinta la C, quiere decir que está mal hecha, ¿ya? Y según cómo se vayan pintando nuestras tiras, nosotros vamos identificando si es que es positiva o negativa la prueba. Este tipo de interpretación lo tiene que hacer específicamente el médico de empresa, ¿ya? Bien. Hay una normativa
que nos habla muy específica en cuanto a las pruebas rápidas de coronavirus en nuestro país. Nos habla primero desde cuáles son las condiciones para adquisición, qué bienes pueden adquirir, cómo tiene que ser la compra, todo un proceso de control, si es que yo compro 100, tengo que reportar 100, etcétera, y quiénes son las personas habilitadas o centros médicos habilitados para realizar las muestras. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí les he puesto tres normativas. El reglamento para las directrices cuyo ente regulador es el ARCSA, e incluso tiene un listado de proveedores que están autorizados para la adquisición, venta, distribución de las pruebas rápidas. Tenemos el reglamento para el funcionamiento de puestos periféricos de toma de muestras biológicas de laboratorio. Esto es desde el 2018. Todo laboratorio clínico debe tener un permiso de funcionamiento. Y ese permiso de funcionamiento se obtiene tras seguir ciertas normas de bioseguridad bien específicas. Cuando uno no hace la prueba en un laboratorio, sino que el laboratorio acude, por ejemplo, a los dormitorios de las empresas que están fuera de la provincia, por ejemplo, de las petroleras, cuando la empresa va a su casa a hacer una prueba, todos esos lugares se convierten en laboratorios periféricos, ¿sí? Y hay normativas, e incluso en este reglamento le indica quiénes son las personas avaladas. En primer lugar, tiene que ser una persona de salud con un título de tercer nivel y que cuente con los permisos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he tenido casos que me han llamado y me han dicho, doctora, por favor, para que le enseñe al de recursos humanos o para que le enseñe al técnico de seguridad cómo tomar la muestra, y no es así. Se hace esto, en primer lugar, porque debe ser cumplido bajo normas de bioseguridad específicas. Sí, los médicos, desde que empezamos a estudiar, desde el primer año, nos enseñan normas de bioseguridad. Por eso es que podemos realizar esto. Tenemos un título académico avalado por el CNESID que nos respalda para poder hacer este tipo de procedimientos. ¿Sí? Adicional, hay protocolos, normativas para el desecho. ¿Cómo se van a eliminar estos desechos? No es que yo cojo todas las pruebas, meto en una funda y a la basura. No es así. Esto hay que gestionar. Hay un reglamento que gestiona todos los desechos generados en el entorno del COVID. Revísenle, por favor, porque si es que llegan a hacer este tipo de pruebas, van a tener que cumplirlo y van a tener que contratar a gente que les pueda hacer. No pueden nomás agarrar y comprar las pruebas por ahí en cualquier lugar y luego decirle a alguien que las realice en su trabajo, ¿ya? Y también tenemos este protocolo del uso de pruebas rápidas, que es del Ministerio de Salud Pública, en donde nos dan algunas guías, ¿ya? Pero es exclusivamente para personal de la salud. Este es un flujograma que es un pequeño resumen para un reingreso al trabajo. En primer lugar, aplico el cuestionario. O sea, tengo estas dos herramientas en cuanto a salud ocupacional. El primero, la aplicación del cuestionario, y el segundo, la evaluación médica de reintegro. Entre los dos, yo hago la identificación de signos, síntomas posibles, probables. Como ya les dije, hay gente que no reconoce, entonces tenemos que hacer una buena investigación, preguntar y repreguntar hasta que nos den información que nos pueda guiar. Contactos de riesgo. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo tengo un trabajador en una de las empresas que asesoro y que trabajo, en que él distribuía, le llevaba, le hacía las compras a su abuelito, le dejaba guardando, pasaba alrededor de 15, 20 minutos y salía. Y eso hacía cada 15 días. Su abuelito estuvo contagiado, coronavirus positivo, porque se contagió en una de las salidas que realizó. Y esta persona no tenía ningún solo signo ni un síntoma perfecto y resulta que también es positivo. Entonces, esa pregunta y repregunta, nosotros llegamos a averiguar este contacto del abuelito y por eso pudimos detener su reingreso a la empresa y así salvamos muchas personas de contagio, ¿sí? Y exposiciones de riesgo también. O sea, salió alguna fiesta. Yo sé que a lo mejor todos decimos, ay, pero estamos en semáforo todavía rojo. Pero ustedes saben, las noticias y todo lo que ha salido en las últimas 3 semanas, la gente pensó que ya estaba todo bien y han hecho estas reuniones sociales. Entonces, todas esas exposiciones las investigamos. Si es que las preguntas han sido positivas, nosotros haremos inmediatamente un aislamiento preventivo y se solicitará una prueba diagnóstica. Si esta prueba diagnóstica es positiva, pues el aislamiento pasa de preventivo a definitivo.
hay que hacer un monitoreo médico. El médico profesional tiene que estar en constante contacto con este trabajador, viendo cómo evoluciona y reconocer si es que el trabajador se descompensa para que pueda ingresar a la red del Ministerio de Salud Pública o del IESI y que pueda recibir toda la atención médica especial que requiera. Si es que sale negativo, pues nada, continuamos con las labores. De igual manera sería, si es que todos esta identificación es negativa, continúa con las labores siempre y cuando haga las medidas de prevención y existan controles médicos preventivos. El médico ocupacional está para eso, casi que específicamente para eso, para hacer prevención, ¿sí? Y el alta médica será dada a través del sistema del Ministerio de Salud Pública o del IES. Y una vez que se haya comprobado el alta médica, que el médico de empresa lo haya cerciorado, confirmado, pues igual puede reincorporarse nuevamente al trabajo. Una cosa que yo sí quiero que tengan pendiente es que en toda empresa hay que limitar la movilización de trabajadores. Porque si dejamos que todos se estén moviendo por cualquier lugar, pues podemos hacer contagios. Entonces, por ejemplo, la gente, yo sé que hay cocheros que tienen que estar circulando, ellos requerirán de un permiso físico o de alguna autorización para poder estarse moviendo de esa manera, pero el resto de trabajadores, si pertenecen al bloque A, no podrán ir al bloque B. Y así, y tratar de que no se mezclen porque vamos a evitar contagios. Si alguien se me contagió en el bloque A y no salió nunca de ahí, pues se limitó mi contagio a esta zona y mis aislamientos serán exclusivamente los trabajadores de este bloque y todos los demás están limpios. Pero si están moviéndose por donde sea y sin conocimiento a veces ni de los supervisores ni de nadie de la empresa, pues va a ser muy difícil controlar y va a ser un cerco epidemiológico y la mayoría de los trabajadores suyos se van a contagiar. Y la normativa es que si es que tengo un caso de contagio son 28 días de aislamiento y si es que son varios, pues la posibilidad de que 28 días le cierren su empresa sí va a ser algo bastante duro al momento económico en el que estamos viviendo. Yo les agradezco por la atención. Si tienen alguna pregunta, la vamos a responder. Vamos a revisar cómo está ese chat para ir solventando sus dudas. Y ahí cualquier cosa que necesiten, está ahí el contacto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Verónica. ¿Pueden revisar las preguntas para empezar a responder si tenemos alguna? Te hago de moderador, ¿te parece? En que yo estuve revisando las preguntas y veo una cantidad considerablemente gigante para el área médica. Tengo creo que unas dos nada más para seguridad, así que, bueno, te hago de moderador y, bueno, pues si yo puedo interactuar o colaborar, pues te ayudo, ¿no? Entonces, bueno, te las pongo ahí, yo las estoy leyendo, pues bueno, Verito, me echas una mano por ahí. Bueno, Paola Pérez nos dice, buenas tardes, en la matriz de riesgo se debe incluir el riesgo por COVID-19 porque hay mucha confusión en cuanto a eso. Bueno, hay mucha confusión, es un juicio de valor porque, bueno, hay confusión tal vez. Primero se consideró como una enfermedad laboral, pero después el Ministerio del Trabajo indicó que no será considerada ni enfermedad ni accidente de trabajo. Verito, que ya nos ha pasado esto. Sí, lo que pasa es que todo depende de lo que les decía yo de cuál es mi exposición. ¿Para qué me contrató a mí una empresa? Yo, por ejemplo, soy médico, me contrató para hacer actividades médicas y tengo un alto. No estoy en el muy alto, solo estoy en alto porque soy ocupacional, no trabajo en un hospital. Tengo probabilidad alta de contagio. Si yo me enfermo, yo podría ser un caso de accidente laboral por coronavirus. O sea, eso sí está dentro de la legislación, pero para casos que van a ser investigados y que tienen relación con la actividad. Ahora, si es que tú no eres médico y te contagias, lo más probable es que te hayas contagiado no dentro del trabajo, sino más bien realizando tus actividades cotidianas, en la compra, en un banco. Ahí es mucho más probable que si es que la empresa tiene todos sus protocolos, revisa, inspecciones, seguridad y salud está pendiente, ahí no va a ser mucho. En casa hay trabajadores que comparten una misma, o sea, hay hacinamiento, que hay zonas donde no se respeta nada, los hijos de los unos van a jugar con los otros y así es como se pueden contagiar, ¿sí? Pero eso es para casos muy puntuales y específicos nada más. Muy bien. Bueno, esta creo que es para mí. Me dicen buen día. Es de anónimo, así que cuando hay anónimo, no sé quién de las 85, 90 personas que nos han visto me pregunta, pero de anónimo
Dice, buen día, ¿cuál es la matriz de riesgos que necesitamos? ¿Cuál es la que sirve? A ver, primera cosa, la matriz de riesgos es un documento, no es un método de evaluación. Primero lo aclaro. Si tú vas a una empresa y te dicen, ¿con qué matriz estás trabajando? Yo te voy a contestar con Excel, ¿sí? Con Excel, ¿ya? Esa va a ser mi matriz. Entonces, no es la evaluación de riesgos, no es una matriz. El documento donde se deposita toda o donde se registra toda la información es la matriz de evaluación de riesgos, que tiene que contemplar metodologías específicas para biológicos, químicos, ergonómicos, físicos, mecánicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la que sirve? No es que no hay una para el sector florícola, no, negativo. Simplemente hay que tomar la mejor decisión, sea INSHT, Método General de Evaluación de Riesgos 1996, GTC, Guía Técnica Colombiana 45, IPER de Perú, IPER de Chile, National Safety Council de Estados Unidos con el Método General de Evaluación de Riesgos de Estados Unidos. Tenemos guías portuguesas y de Brasil también en portugués de evaluación de riesgos. Así que no te voy a decir cuál es la que sirve, sino los técnicos de seguridad son los llamados a evaluar los riesgos y determinarlos de la mejor manera y con las diferentes metodologías que hay, porque todas las que te dije solamente son para identificación necesariamente cuantitativa, más no cualitativa. Así que no se mide con una matriz, se mide con metodologías, en plural, de evaluación de riesgos. Gracias. Algo para los dos. Bueno, Berito, creo que va por ahí de lo que hablamos en la mañana. ¿La compañía tiene la obligación de pagar la movilización del personal? La compañía tiene la obligación de conseguir la movilización del personal mientras no haya la posibilidad de transporte público. Eso es lo que dice la normativa actual. Una vez que se reactive el transporte público, entonces ya cada uno verá los medios. El transporte es considerado más bien un beneficio en la empresa, ¿ya? Puede ser que el trabajador pague los 25 centavos, por ejemplo, que cuesta su pasaje de ida y su pasaje de regreso, otros 25, o según cómo salga el monto mensual, etcétera. ¿Me escuchan? Sí. Se te corta un poquito, pero no importa. Sí, ahí le escuchamos, Verónica. Si no tiene la gente un medio de transporte privado, pues la empresa deberá contratar buses, busetas, para que sus trabajadores puedan ir hasta el trabajo desde sus casas y viceversa. Quien pague eso ya es cuestión de cómo se arreglen ahí en la empresa, pero debe obtenerles y garantizarles. Gracias. Por favor, enviar las guías. De una nos ponen el mensaje, dice Mónica Flor Eloy.com. Bueno, ahí sí, Mónica, por favor, pídele a Expo Flores, pues con todo gusto te ayudarán. ¿Los trabajadores vulnerables siguen con teletrabajo? Sí. Ellos, por la legislación que va incluso desde la Constitución misma y todas las guías, normas y reglamentos que están hasta el momento, mientras no sea seguro el regreso al trabajo, o sea, mientras no garantices su trabajo, deben permanecer en teletrabajo. Y si es que por algún motivo no pudieran hacer teletrabajo específicamente, pues podrás hacerles que un día vayan a la empresa, el resto de días en teletrabajo, cambio horarios, media jornada, yo que sé, hay un montón de adaptaciones que se pueden realizar, pero con las condiciones de prevención y seguridad extremas. O sea, eso sí, monitoreándole constantemente y evitando cualquier contacto de riesgo. Es correcto. Jonathan nos dice, bueno, en el anexo de la versión 3.0 de la lista de chequeo Flora Ecuador, el criterio de verificación habla de que todos los trabajadores en cultivo y post cosecha utilizan guantes y mascarillas. Voy a aclararnos el tema. Perito, son tuyas, así que... Los guantes que nosotros estamos hablando que no se deben utilizar son los guantes de látex, pero con cuya finalidad es prevenir el coronavirus. O sea, si yo soy personal administrativo y quiero ponerme guantes para manejar, para escribir en la computadora, para recibir clientes, ahí no es saludable porque le va a más bien a exponer. El virus se pega en superficies lisas como el látex y dura hasta 8 horas. Entonces, mucho de riesgo.
Sin embargo, lo otro que ya son medidas de seguridad dentro del trabajo mismo, que son los guantes que son para lavar la ropa, o sea, los guantes negros, ¿no es cierto?, o los guantes de nitrilo, esos se mantienen, pero su finalidad, su uso, no es coronavirus, prevención del coronavirus, más bien es que no te cortes, que no tengas contacto con material particulado que puede quedar como resto de fumigación, etcétera. Ese es el objetivo de ese uso de guantes. Los otros son los que no vamos a utilizar, ¿sí? Muy bien. Una que vamos juntos, y ahí nos la contestamos juntos. Otra vez Jonathan nos pregunta, actualmente la protección respiratoria que deberíamos utilizar es la N95. Cuidado. Pero por su escasez se ha optado por otras alternativas ofertadas por Ingesa. No le hagas promoción a una marca en un foro o en un webinar. Te lo recomiendo, Jonathan. ¿Estamos bien o estamos cayendo en un error con el personal? Yo arranco, Berito, y tú lo terminas. A ver, N95 específicamente con un FFP2 o FFP3 para el sector sanitario, están específicamente en el sector sanitario por el nivel no de contagios. Aquí no tienes que meter el nivel de contagio, es de todo lo que tú tienes en una organización, en este caso hospitalaria propiamente. Ahora que hay las KN95, que hemos tenido un mercado de la falsificación en el equipo de protección personal, es un tema un poquito delicado. Esa es mi parte técnica. Ahora hay una parte médica. Pues, Verónica, cuéntales un poquito. Verán, esto tiene mucho que ver también, como ese ejemplo, o sea, las N95 es simplemente para personal médico que tiene contacto directo con pacientes. La demás gente, por lo que pueden mantener la distancia de 2 metros con una mascarilla quirúrgica, basta. E incluso estas que tú, la marca que tú mencionas, podría limitar hasta cierto punto la salida de partículas de saliva. No podemos decir al 100%, pero algo va a limitar. Lo bueno de estas, que son más delgaditas, es que, por ejemplo, la gente que trabaja dentro de los invernaderos no se va a sofocar. Si tú le das a una persona a las 12 del día en un invernadero una N95 que es gruesa, que es totalmente hermética y que sin sentido de uso, porque no hay lógica, la planta no te va a contagiar, ni mucho menos, entonces lo que vas a provocar es que la persona incluso hasta se pueda desmayar, porque se va a sentir hipóxica, no le va a llegar suficiente cantidad de oxígeno y puede desmayarse. Y ahí sí podemos generar accidentes, ya un golpe, un corte, una caída severa, algo. Entonces, este tipo de herramientas que son delgadas te va a servir para que la gente esté segura, pero al mismo tiempo tenga la ventilación que se requiere en las condiciones en las que va a trabajar. Solo el médico de la empresa, cuando va a revisar pacientes, va a tener que utilizar una N95. Por lo mismo que te estoy diciendo, porque no podemos guardar distancia. María José está por aquí. Sí, muchas gracias, Henry y Vero. Solamente, por favor, tenemos unos 8 minutitos más máximo. Alcanzaremos a contestar todas. Vamos a ver hasta cuántas preguntas podemos llegar a contestar. Sin embargo, yo les tengo aquí registradas y podríamos responder de manera privada y con un mensajito. Entonces, solamente es para eso. Gracias, María. Bueno, voy viendo algunas orden desde que empezaron a escribir y pues los que nos han escrito en este momento, pues no sé si alcancemos. Dice, buenas tardes, ¿qué tipo de mascarilla es recomendable utilizar en la finca para evitar el contagio? Bueno, Verónica lo comentó un poquito el tema de mascarillas y pues nada. Tenemos otra de Anónimo. Anónimo nos ha escrito un montón de preguntas. Anónimo dice, buenas tardes, ¿cómo se mantiene la figura en el caso de trabajadores vulnerables que son operativos y que no pueden realizar teletrabajo? Ah, bueno, lo hemos visto. ¿Pueden retornar a sus actividades? Verita. Es la figura sería aislamiento preventivo. Y no pueden retornar a sus actividades a menos que se garantice su protección total. Uh-huh. Gracias, Berito. Anónimo, ¿a quién deberíamos aplicar ese cuestionario? Pues no sé a qué cuestionario te refieres, Anónimo. Reingreso, a todos los trabajadores, absolutamente a todos. A todos, el de reingreso es a todos, aquí no hay exclusión de nadie, a todos. Anónimo, que nos ha escrito un montón, ¿cómo procedes cuando en finca tienes protocolos de seguridad y el trabajador tiene contagio comunitario y por investigaciones fue en una reunión social? Ahí no pasa nada porque no es una enfermedad ni es un accidente ocupacional. Tu trabajador no es personal de la salud. Solo los médicos
enfermeras, personas que trabajan en limpieza de hospitales, etcétera, solamente ellos tienen el riesgo de contagiarse dentro de las labores de su trabajo. Los demás no pasa nada. O sea, simplemente lo que haces es el flujograma que les mostré. Yo cojo, mando a hacer los exámenes, aíslo. Si es que sale confirmatorio, el aislamiento ya es definitivo y enviar a la red de salud pública del ministerio o del IES, de cualquiera de las dos, y luego ellos procederán con los exámenes y con el alta respectiva para que su reingreso sea, pues, cuando él sea libre, que no nos genere ninguna posibilidad de contagio. La verdad, Anónimo, revisa el organigrama o el flujograma que Verónica lo puso aquí en la presentación y te explica todo, absolutamente todo. Eso puede ser por contagio comunitario, lo que sea, ya se tiene que cumplir una serie de protocolos. Así que lo recomendamos, ese flujograma. Anónimo, ¿con qué frecuencia se debe realizar la limpieza de superficies en las oficinas? Bueno, está determinado, ¿no? Está determinado en guías, está determinado también en información, inclusive en las guías, bueno, en el protocolo que tiene Expo Flores también, se ha determinado frecuencia de limpieza. Hay que tener en cuenta que entre limpieza y desinfección hay un abismo, o es un puente gigantesco. La limpieza va a requerir esfuerzo humano, la desinfección, el uso de químicos de acuerdo a lo que se haya determinado en la finca. Eso hay que analizarlo bien. Jonathan, ¿el uso de ácido hipocloroso para la desinfección ayudará a la eliminación del virus? Nada elimina 100%, ¿no? Todo es 99.9%. Hay sustancias que son mucho más inofensivas porque, sobre todo aquí, el problema que tenemos es con las mezclas, ¿no? Y siempre queda un poco, son sustancias volátiles, siempre sueltan un poco de vapores. Y si por ahí no hay el cuidado necesario, puede causar enfermedades o problemas de salud. Hemos tenido casos de personas que incluso del cloro para limpieza de pisos, de baldosas, lo han puesto en concentraciones que no son las correctas y presentan síntomas como anosmia, o sea, que no huelen o pierden el gusto. Si se pierde el olfato, se pierde el gusto, es así de sencillo. Y pensaron que era coronavirus y es simplemente por el uso indiscriminado e incorrecto de este tipo de sustancias. En un litro de agua, nosotros debemos utilizar 20 ml o 20 cc, que es lo mismo, de cloro, del cloro común que compramos. Y entonces eso ya queda listo para poder hacer desinfección. Si le pones en un litro una taza, puede haber hasta problemas de ya intoxicación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se manipule cualquier sustancia. La más sencilla, la más inocua, la más barata y abundante, agua con jabón. Y en caso de que no puedas aplicar eso, pues alcohol al 70%. Gracias, Berito. ¿Sabes? Estaba revisando la mayoría de preguntas para ya no redundar en algunas que estoy viendo que son similares a las que estamos contestando. Bueno, tengo una que la voy a contestar yo. ¿Qué me dice Soledad Torres? Porque ya nos queda pocos minutos. ¿Conoce usted si el Ministerio de Trabajo para el trámite de aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud ya exige que la matriz de riesgo considere el tema del riesgo biológico? No aún. No aún. Lo único que ocurrió es que los trámites del Reglamento de Seguridad en el pasado, hasta la última estructura de los reglamentos de seguridad y salud del Ministerio del Trabajo en el mes de noviembre del año pasado, ya exigían que se suba la matriz de evaluación de riesgos ya con todos los datos de mediciones, evaluaciones y plan de control. Eso sigue vigente. Ahora, si alguien quiere tramitar el reglamento de seguridad y salud y tiene que, por obligación, te toca en el mes de junio subir tu reglamento de seguridad y salud, pues lo más lógico sería que luego de lo que Verónica ha comentado, luego de lo que yo he comentado, pues si es que amerita colocar en riesgo biológico contagios justamente, pues posiblemente tendrá que colocarse, pero justamente este tipo de foros es para eso, para evitar que eso pase. Todas las medidas de distanciamiento van a reducir la posibilidad de que ocurra eso, pero se tendrá que registrar de alguna manera de acuerdo al tipo de organización. Ok, no hay que actualizar la matriz que ya tenía, cuidado. La matriz con la que registraron entre noviembre, diciembre, enero, febrero, tal vez inclusive la primera semana de marzo, qué sé yo, todo bien, es la que subieron. Pero no es que tienen que actualizar y sacarla del SUD la vieja y poner una nueva, no. Simplemente ustedes deberán tener esa información casa adentro hasta que sea necesario crear. Tengo una que me llamó la atención, Verónica, que creo que me parece interesante. Anónimo. En lo relativo a personal vulnerable, trabajador mayor de 55 años o trabajador con discapacidad auditiva,
según la guía del MDT, o deberían asistir al trabajo, pero el médico ocupacional podría dar un certificado que sí pueda asistir al trabajo. Bueno, estábamos hablando un poquito más de coronavirus, pero bueno, 55 años con discapacidad auditiva. Es que lastimosamente sí, hay criterios que tienen mucha lógica y que nosotros podemos decir, hay ciertas discapacidades que realmente no le van a aumentar o incrementar la posibilidad de riesgo de un trabajador. Pero la ley es la ley y nosotros tenemos que regir. No hay ningún anexo, ningún lineamiento en toda la legislación al momento en el que nos esté haciendo diferenciación de las personas vulnerables. Simplemente menciona a todas las personas vulnerables que están envueltas en la Constitución, en el artículo 52, si no más me equivoco, y ahí te dicen personas con carné de CONADIS y discapacidades en general. Por lo tanto, así tú consideres, y cualquier persona en la empresa considere que no sería necesario, pues por el cumplimiento legal deberán permanecer como personal vulnerable y por lo tanto en su aislamiento preventivo o en teletrabajo. Mayra nos dice por ahí, gracias Verónica, Mayra nos dice por ahí algo que nos pasó a nosotros ayer en una charla internacional que estábamos de mascarillas y de COVID propiamente junto con Verónica, pues nos dice, buenas tardes, disculpe doctora, ¿y las mascarillas artesanales son recomendables? Verónica. A ver, las mascarillas deben tener unas características técnicas especiales. El poro que debe tener la tela tiene que ser de un tamaño menor al tamaño del virus para que no deje pasar, ¿sí? Porque si es más grande, el virus va a atravesar tranquilamente y no tenemos ningún tipo de prevención. Las mascarillas artesanales, yo he visto que te enseñan, incluso te las cortan y te dicen tres capas, pero eso es esponja. Eso de esponja que no tiene ningún tipo de revisión técnica. Para mí no son recomendables más que si es que, por ejemplo, vas a salir a comprar el pan y tu trayecto caminando no tienes ningún tipo de contacto de riesgo, ni mucho menos tal vez. Si vas a conducir en tu auto solo y tienes que estar con mascarilla, te puede servir esa mascarilla. Pero ya si es que te vas a ir, por ejemplo, a hacer las compras, vas a tener contacto con personas que a lo mejor pueden ser asintomáticos positivos, es preferible que utilicemos algo realmente que nos tenga normativa, algún sello de calidad, alguna garantía de que lo que estás utilizando fue diseñado, hecho y a la medida para la prevención que estás buscando. Igual es con las lavables. Toda la ropa que tú utilizas después de una cierta cantidad de lavadas se estira, se daña, etcétera. Es lo mismo con las mascarillas. No es que yo compro hoy 10 mascarillas lavables y esas 10 me van a servir hasta año y medio que tal vez dure el virus en el ambiente. Eso te durará tal vez unas 2, 3 lavadas a lo mucho y de ahí tiene que ser recambiado. Entonces, mucho te pueden vender en la televisión, en redes sociales, las cosas, pero siempre busquen, por favor, información técnica que respalde antes de hacer una inversión y gastarse en algo que no les va a funcionar. Bueno, yo termino con una. Hay más, 70% de preguntas contestadas y gracias por hacerlas. Y gracias a Anónimo que nos ha hecho como 15, así que bueno. Pero tenía una por aquí que no le vi, que era de si hay que darle trajes de bioseguridad al personal de seguridad física en las garitas de ingreso. La verdad te digo con todo el respeto, pobre guardia, porque el calor que va a sentir este guardia durante todo el día realmente va a ser tremendo. Entonces, más fácil denle una dieta para que baje de peso antes que le hagan un sauna diario al ponerse un traje de bioseguridad. Por favor, démosle el valor científico y técnico a las cosas y como bien dice mi amiga querida Verónica, no a las redes sociales, no a fake news. Este coronavirus lo que nos ha hecho ver es que tenemos que volver al valor científico y técnico de las cosas, no hacer las cosas porque alguien me lo dijo. Vayan y lean papers científicos, asesórense con profesionales de seguridad y salud que estamos estudiando todo el tiempo esto. No es la primera vez que hemos tenido que hacerle frente a contingencias. La otra vez fue un terremoto, ahora es una pandemia. Para eso nos preparamos los profesionales de seguridad y salud. Así que síganos escribiendo. La gente de Expoflores también guardará esta grabación. Si alguien necesita información, nuestros correos estuvieron en la presentación. Y mayor información que ustedes necesiten, pues cuentan con nosotros. Están pidiendo la guía, ahí María José, están pidiendo la guía, están pidiendo la lista de chequeo. Pues pásenla y pues lo que necesiten, pues también nosotros tenemos el gusto de trabajar con Expoflores, con la Escuela de Floricultura. Haremos inclusive más cursos para su uso
para que sea de beneficio para esta hermosa, en este hermoso gremio que ayuda a tanta gente y producimos algo tan hermoso como nuestras flores ecuatorianas. Así que nada, muchísimas gracias, Berito. No sé si tienes alguna despedida por ahí. Yo me despido, les agradezco infinitamente. Muy amables. Muchas gracias a Expo Flores y a la Escuela de Floricultura por la invitación. Y nada, gracias a todos por su atención y estamos a las órdenes de cualquier inquietud que tenga. Gracias, María José. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Verónica. A nombre de la Escuela de Floricultura y Expo Flores, también les hago llegar este agradecimiento y también pues a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Vamos a conseguir toda esta información que nos han estado solicitando, como bien dijo Henry, las guías del cuestionario y demás cosas, y yo les haré llegar, al igual que el video. No se preocupen, entonces, muchísimas gracias y estén atentos a los próximos webinars que vamos a tener. Que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego.